Wolf Rubinsky, ¿por qué para ubicarnos dentro de lo que es la lucha libre como un espectáculo tan popular, no tomamos como ejemplo su propia vida y nos hace usted favor de platicarnos desde niño cómo surge un gran luchador como usted lo fue, cómo se hace luchador, por qué y cómo evoluciona para ser después un gran actor y posteriormente un gran empresario de restaurantes y otros negocios similares? Yo empecé la lucha libre admirando a los pesos completos que llegaban entonces a la República Argentina, a Buenos Aires. Me impresionaban los mastodontes. Necesitaba ser un hombre fuerte. Quería ser un hombre fuerte. Y cuando digo necesitaba, es porque muchas veces, siendo un niño, pues se me insultaba, se me señalaba y tenía que agarrarme a golpes. Viendo a esos mastodontes decía yo, algún día voy a ser como ellos. Esa era mi meta mental, diríamos, porque los veía y quería ser como ellos. Puedo asegurarle que intervine en un campeonato de niños en el Luna Park de Buenos Aires a la edad de 11 o 12 años. Trataré de ser lo más breve posible. No importa, tenemos tiempo. A los 11 o 12 años intervine en un campeonato de niños, salí tercero en ese campeonato en el Luna Park de Buenos Aires y hacía unas exhibiciones de lucha en una forma muy especial. Digo exhibiciones porque con otro amigo mío de primaria nos íbamos a un parque Constitución, la Plaza Constitución en Buenos Aires, y en un círculo de arena más o menos como este, donde los chicos jugaban, hacíamos que nos agarrábamos a golpes y hacíamos la imitación de los luchadores de peso completo que yo veía colgado a veces de la gradería de la parte más alta. En una parte tenía un acceso de más o menos entre 20 y 30 mil personas. Pero siempre quería y tenía el deseo de ser algún día un luchador o un futbolista o un boxeador. Eran los deportes que yo practicaba. Cuando después hacía exhibiciones en un club inglés de lucha libre, ahí me di cuenta de que había unos muchachos que hacían grecorromana que eran excepcionalmente fuertes y que conocían la lucha porque me ponían de espalda a los pocos segundos. Y me dijeron, ¿por qué no te metes a un club? Total que entré a la Asociación Cristiana de Jóvenes en Buenos Aires. Ahí entré y yo tuve la suerte de tener un gran campeón como profesor, un griego, Juan Reyes, que en paz descanse, que inmediatamente, de una forma rápida, me dijo que yo podía llegar a ser campeón. Y efectivamente, al año de estar practicando la lucha grecorromana, que es uno de los deportes más completos, más definitivos, hablo de la lucha amateur, ¿no? Pues me logré dentro de ese deporte y llegué a ser campeón en lucha grecorromana. He ganado los campeonatos argentino, nacional, metropolitano, relámpago y la Copa Juan B. Otaegui por ser el luchador más científico de la República Argentina y hablo de lucha grecorromana. Pero era a la vez el primer representante de lucha libre para la Asociación Amateurs de Lucha en Buenos Aires, Argentina. Y las exhibiciones que hacíamos eran exhibiciones, no era una lucha para matarse en la lucha libre. Así surgió, pero de repente en los años 40, con la guerra, los pesos completos más famosos del mundo no pueden llegar a Buenos Aires y vieron en mí un luchador con un físico extraordinario. Yo entonces pesaba 88 kilos desnudo, 92 era peso completo. Me contratan y salgo en gira con los pesos completos, que entonces era Antonino Roca, la figura más grande en los Estados Unidos, el hombre montaña, el conde Carlos Lowina, etc. Cuando hice una gira por diferentes países de América, llego a Colombia, yo no me sentía muy bien, empezaba a bajar de peso, tenía una enfermedad de tipo psíquico que averigüé con los años, que era un hombre muy miedoso. El miedo me hacía bajar de peso. Para no luchar, bajaba de peso en forma inconsciente. Y me dijeron que en México estaban los mejores luchadores de peso semicompleto y mediano. Pedí llegar acá, me contrataron en forma inmediata. Creo que la primera gira la hice con El Santo, no sé si se acordará, una gira de León, Irapuato, San Luis, que fue, yo no lo podía creer. No, los muchachos todos me bromeaban, ya les contaré todo eso. Sí, era una gira tremenda y yo no estaba acostumbrado, yo estaba acostumbrado a luchar dos veces a la semana con grandes honores y en una forma, y yo vi cómo el mexicano realmente sufría
en las luchas, sufría. El mexicano de veras sufría en las luchas y empecé a sufrir con ellos. ¿Por qué? ¿Qué tiene la relación de sufrir? Me refiero que fue muy difícil. Tenían un gran amor a la lucha porque de otra manera no se puede concebir cómo continuaban como luchadores. ¿Por qué? Primero que nada, los hoteles. Segundo, el sueldo. Fue un sueldo difícil de ganar porque ganábamos a través de las entradas, nos daban un porcentaje. Había lugares, por ejemplo, que llovía porque era abierto y no cobrábamos nada y teníamos que pagarnos nuestro propio hotel. Donde sí sacábamos dinero era aquí en la Ciudad de México, en la arena, entonces Coliseo, y a veces en la México, que aquí cerca que debe quedar. Fue realmente difícil. Además, la lucha es muy dura. Yo estoy escuchando hablar aquí al santo lo que explica, pero yo quisiera explicarlo de una forma muy amplia, aunque usted me ha pedido que hable de mí. Yo lógicamente hablé así a rasgos rápidos, pero la lucha es extremadamente dura, la lucha profesional. Todos los días estos muchachos pueden luchar única y exclusivamente porque reciben los golpes y se hacen callos. Recibe el golpe, no pueden caminar, pero ya suben al ring y dan el espectáculo, porque lo que estamos dando es un espectáculo. Pero ¿en qué consiste el espectáculo? Que la gente lo cree un espectáculo arreglado generalmente. No, la lucha es mucho más difícil de lo que la gente, y más grave y más dura de lo que la gente cree. Lo voy a explicar en muy pocas palabras, porque seguramente después vendrá la controversia con alguien que de alguna forma hablará con respecto a la lucha por lo que ve. Y yo lo quiero aclarar, la lucha es realmente grave, difícil, porque la mente del luchador no está en la mente misma, sino que está en el cuerpo. Y nosotros nos golpeamos el cuerpo, o sea, la mente. ¿Por qué digo que la mente está en el cuerpo? Porque con esto vivimos, con esto salimos adelante cuando estamos dedicados a la lucha. Ahora bien, tenemos que hacer un entrenamiento salvaje porque tenemos que dar un espectáculo al público. Y el luchador lo sabe, el luchador pega una serie de saltos que son de verdadero atleta. Con una caída que haga cualquiera de ustedes fuera del ring no regresa más. No regresa más. Ahora, como lo ven al luchador regresar como si nada, creen que no es nada y no es así. Ahora, ¿por qué nosotros buscamos el espectáculo? Porque vivimos del porcentaje, vivimos de las entradas. Pero entonces buscamos el espectáculo nosotros mismos. Nadie nos dice haz el espectáculo. Cuando yo hacía la lucha y miraba al público así, o el santo hace sus cosas, o Blue Demon hace sus cosas, lo hace porque él sabe que cuanto más espectáculo dé, más público va a venir y más lo va a contratar el promotor. Pero no lo hacemos con la intención de un arreglo premeditado, no. En ningún momento. Hacemos todo esto con la intención de llenar la arena, con la intención de que nos vuelvan a contratar, con la intención de que eso va a llegar al público y nos va a pedir vernos la próxima vez. Si no, uno no hace las payasadas que hace, porque hacemos ciertas payasadas. Eso que hace uno así, sabe que eso le va a gustar al público y el patrón, o sea, el promotor le va a decir, oye, la próxima vez vas tú. Pero aquel que lucha seriamente, teníamos un Tarzán López, que en paz descanse, campeón del mundo, que era realmente una figura dentro de la lucha también. Pero ese luchador lo teníamos que poner, el promotor lo ponía una vez cada 4 semanas. Muy frío. O cuando había una... ¿Cómo? Muy frío. Muy frío. Entonces lo ponían de vez en cuando. Pero él no quería dar espectáculo. Entonces yo sí doy mi espectáculo. Y entonces yo llenaba las arenas. El santo daba su espectáculo. Se pone su máscara o hace sus saltos especiales. Y él sabe que con eso lo llena. Entonces el promotor lo llama. Ese es el teatro de la lucha libre. Eso sí es teatro. Y de repente, cuando los luchadores, usted ve que de repente hacen cosas aparentemente fáciles, que no se torturan tanto, yo quisiera decirle a todos aquellos que no ganan dinero, que se dediquen a la lucha libre, que es realmente fácil. O a los artistas que creen que la lucha es teatro, les puedo decir que el Miss Máscaras, ¿cuánto está ganando? $5,000 o $10,000 por lucha en Japón o en diferentes países, en Estados Unidos, en Nueva York. Que vengan y hagan teatro aquí arriba de un ring, les va a resultar realmente fácil. Pueden ganar mucho dinero. ¿Tú qué dices, Blue Demon? En realidad, una explicación muy bien definida, porque nosotros mismos debemos de tener un concepto de lo que es la lucha, y para tener ese concepto, realmente tenemos que sentirla. Y para sentirla, necesitamos aprender realmente lo que es
la lucha, como por ejemplo, digamos, las partes que se nos atacan, por ejemplo, digamos, en un combate de lucha, pues realmente debe de haber unos ciertos conocimientos para de las debilidades de nuestro propio organismo, como por ejemplo, digamos, son los tobillos, las espinillas, que pues son de hueso, pero hay una, digamos, una sensibilidad increíble. Cuando hay una, por ejemplo, digamos, un rodillazo o una patada en una espinilla, es una cosa que le paraliza todo el organismo del dolor tan intenso. Y creo yo que para pues vertirle algo hacia el público necesita uno sentirlo para poderlo expresar. De otra manera no podríamos hacer entender a la gente de lo que es la lucha. ¿Me permite, licenciado, un segundo? Lo que él quiere decir es algo que yo lo voy a ampliar un poquito más. Es muy curioso que el teatro shakespeariano tenga mucho de la lucha, o la lucha tenga mucho del teatro shakespeariano, no sé quién fue antes, si la lucha libre profesional o el teatro de Shakespeare. Pero sí quiero decirle que un luchador agarra la cabeza de un adversario y es muy curioso, va girando para que todo el público alrededor lo vea, pero él no lo sabe que lo está haciendo por eso. Es decir, lo que él está diciendo es que cuando recibe uno un golpe y hace un movimiento amplio, es para que el público diga que le ha dolido, entonces lo exagera. Cuando los luchadores, el refere, los llama al centro, sin que ninguno de los tres se dé cuenta, hacen cosas shakespearianas. Fíjese usted en qué forma. Llama a un luchador, llama al otro, y como es una tribuna enorme, el refere no lo sabe, le dice... Y hace así. ¿Por qué hace todo este movimiento con los brazos? Porque el de arriba de todos, si le habla, mire, nada de picar los ojos porque lo saco afuera, lo tiene que hacer con grandes movimientos para que el de arriba esté viendo que algo está sucediendo y lo está entendiendo. Entonces todo eso lo están exagerando sin darse cuenta. El luchador cuando recibe un golpe a lo mejor lo exagera porque quiere mostrarle al otro que le dolió, al público, al último que está allá arriba. Entonces lo exagera. Ese es el teatro que hacemos nosotros. Pero que el dolor es dolor... Yo le aseguro, señor licenciado, que reciba una patadita aquí del santo o de Blue Demon o mía para que se dé cuenta qué saltito va a dar y qué expresión va a dar en ese momento. No, yo no lo dudo. Más vale creerlo. Más vale creerlo que averiguarlo. Lo creo. Hombre, ya. A ver, cierra los ojos, mira qué bien. Y la verdad, tiene cara de profesor. De veras, hombre. Le faltan los anteojos, usa sus anteojos y qué sé yo cuánto. Además, todo en el barrio te conoce. El otro día pregunté, ¿y el santo? Ah, el santo está allá. Y el santo le preguntaba a otro, ah, es ahí. Todos sabían quién era el santo, dónde vive, quién es. Pero el público necesita ese misterio. Sí. Ahora, pero sí quiero decirle, en una lucha contra el santo, le lancé de martillo. Llevábamos medio minuto de lucha. Le coloqué las rodillas en el momento que él se levantaba y se fracturó el arco superciliar. Le quiero mostrar esto, licenciado. Al minuto de la lucha se fracturó. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Salió, pararon la lucha y se regresó porque teníamos que dar el espectáculo. Porque un minuto de lucha el público silbaría, quema la arena, atacaría. Y todas las luchas habían sido cortas. Y entonces se esperaron, no sé qué le habrán hecho, se regresó. Yo no hablé esa noche contigo, ni hablé durante días, no nos tocó gira. No, en paz descanse, sí. Estaba ahí. Y una fractura aquí en la cuenca. Y siguió luchando así, siguió luchando. Sí reconozco que en ese momento yo sabía que le había lastimado la ceja y traté de agarrarle los brazos, por compañerismo. Eso fue lo único que ella dice, ese sí, eso está arreglado, pero yo no sé, me acuerdo quién de los dos ganó, pero yo le busqué el brazo todo el tiempo. Bueno, en eso creo que es correcto. A mí muchas veces he subido con esguinces, hasta con fractura, una oportunidad, no se me olvida nunca, que me pusieron unas telas y que yo cuánto del brazo no me podía dar. Hice la entrada y el otro muchacho, Black Shadow, que luchaba de pareja conmigo, hizo toda la lucha, yo no pude seguir. Pero hice la presentación y el público lo aceptó.
De veras que los luchadores son realmente superhombres. Realmente son valientes. Créame, señor licenciado, que no es justo decir lo que dice con respecto a la lucha libre profesional. Es una de las profesiones más salvajes. Es una de las profesiones más duras. Y lo digo con todo respeto. En ningún momento recomendaría a un hijo mío que continuara siendo luchador profesional. Sí le diría, haz lucha greco-romana amateurs o haz lucha libre amateurs. Porque considero que es un deporte completo, pero completo de pe a pa, sobre todo en la lucha greco-romana.